Efectos adversos de los fármacos antifímicos. En algunos casos, los medicamentos pueden causar efectos secundarios. Algunos son mínimos y otros son más serios. Si tiene efectos secundarios graves, debe llamar a su médico tratante. Es posible que le indique que deje de tomar sus medicamentos y que vaya a la clínica para que le hagan pruebas. Los efectos secundarios que se indican a continuación se consideran graves. Si tiene alguno de estos síntomas, debe acudir con su médico. Falta de apetito, náuseas, vómitos, coloración amarilla de piel y ojos, fiebre durante 3 o más días, dolor abdominal, sensación de hormigueo en los dedos de las manos o de los pies, dolor en la parte inferior del pecho y acidez estomacal, comezón, aparición fácil de moretones, sangrado en las encías, sangrado en la nariz, orina oscura o de color café, dolor en las articulaciones, mareo, sensación de hormigueo o entumecimiento alrededor de la boca, vista borrosa o cambios en la vista, zumbido en los oídos y pérdida de audición. Los efectos secundarios a continuación se consideran leves. Si tiene alguno de estos efectos secundarios, puede seguir tomando sus medicamentos. Por ejemplo, la rifampicina puede hacer que la orina, la saliva o las lágrimas tengan una coloración naranja. Este medicamento también puede aumentar su sensibilidad al sol. Esto significa que debe utilizar un filtro solar. La rifampicina hace que las píldoras y los implantes anticonceptivos sean menos eficaces. Las mujeres que tomen rifampicina deben usar otro método anticonceptivo. Si usted está tomando rifampicina y metadona, es posible que tenga síntomas de abstinencia. Su médico tal vez tenga que ajustarle la dosis de metadona. Todo nos evidencia que el tratamiento de la tuberculosis tiene efectos secundarios, pero que siempre consultando al médico tratante puede tener una alternativa para así cumplir con el tratamiento.